Al matí de Catalunya Ràdio O sea, sigui, ¿cómo arriban a cada uno de nosotros para que tú decidas hacerte un tatuaje un símbolo concreto, para que tú escuches una música concreta, Mira, te, pongo, te, pongo te pongo un ejemplo. Es como en el día de hoy, tú tienes movimiento de los indignados, ¿sabes? O los dos anónimos. No sabemos, es el mismo concepto, es decir, tú no tienes, miras el movimiento de los anónimos, tú no sabes quién es el líder. No hay un grupo líderes, no hay un visionario, una persona que lidera este movimiento. Es un grupo de gente así, un poco difuso. ¿Tavistock? Ta, totalmente, Tavistock, total y absoluto, pero quiero decir que no es que hay, se levantan 20 millones de personas un día y deciden montar un movimiento. Esto no existe. ¿sabes? Yo creo que es absolutamente obvio. A través de 15 millones han que gent están... com a que que se llene su México más propia iniciativa. Fue una cosa que, la se... dius que, que, que no han decisión, sino que han presentado a Inglaterra. Una vez que da cabida esto en los medios de comunicación, una vez que estamos viendo cada vez más que hay gente que están levantándose contra la injusticia, es cierto, 98% de estas personas son gente que están hartos, ¿sabes? Hasta la gorra de injusticia, de la pobreza, de la corrupción y salen allí porque son buena gente, quieren hacerlo bien. Lo que no entienden, ¿sabes? Que este movimiento que estamos viendo, de 15, hablando de Tavistock puro y duro, empezó en 1999 en Yugoslavia, con un grupo que se llama ATPOR. De hecho, si tú lo has visto a nivel mundial, en España, en Rusia, en, en Bahrein, en Egipto, el, ¿cómo se llama? El señal, ¿no? El, digamos, el, el emblema, ¿no? El sello sí. de todo este movimiento es el puño cerrado, ¿te has visto, no? Uh -huh. Pero este puño cerrado no es un invento de un grupo de visionarios en Cataluña, en Madrid o donde sea. Este puño cerrado, lo montaron en 1999, un grupo que se llama ATPOR. Financiada por la CIA y por George Soros, cuyo objetivo era derrocar a Milosevic. Y cuando lo consiguieron pensaban: hombre, podemos hacer lo mismo en los demás países. Y de repente tú tienes Kirguistán, Uzbekistán, Tadjikistán, Georgia, Ucrania, Rusia, todos esos países, una cosa que se llama revoluciones de color. ¿Te acuerdas de esto, uh -huh. no? Pero la señal, la seña esta, el puño cerrado no ha cambiado. Y de hecho en la primavera árabe ¿eh? hemos visto en Bahrein una foto famosísima de Associated Press, o sabes, una mujer bahreñí con burka enorme, con dientes así muy grandes. Sabes con una bandera negra enorme con el puño cerrado el mismo puño que hemos visto en Egipto el mismo puño que hemos visto en, en Algeria el mismo puño que estamos viendo en Siria, en Libia hace ya 300 años los círculos vinculados a un genio alemán que se llama Gottfried Leibniz ¿Ya? Creador de cálculos. Ya sabían que el progreso y el desarrollo está directamente proporcional a la densidad de población. Entonces, si hay riqueza, si hay desarrollo tecnológico, industrial, somos mucho más. Ahora, si tú eres Rockefeller, que al fin y al cabo es una metáfora del poder, porque tampoco es un hombre muy importante, ¿sabes? Tú no quieres que seamos 40, 80 mil millones o 200 mil millones de personas. Es que no hay recursos naturales en planeta Tierra. Entonces, para que hay recursos para Rockefeller y su. Gente, nosotros tenemos que desaparecer. Y para poder reducir la población mundial, hay que destrozar la economía mundial, porque si no hay progreso, no hay desarrollo, no hay población. Y en ese sentido, lo que tú estás viendo, este desplome financiero mundial, está obviamente gestionada por poderes fácticos financieros que entienden lo que están haciendo. Y en ese sentido, Tavistock, ¿sabes? Es un elemento importante, porque Bilderberg, toda esa gente, es elemento financiero. Nos han convencido. ¿Sabes? Y esto ya lo sabemos de sobra. De lo que aparece en la portada de The New York Times o lo que aparece en, en el programa de noticias de CNN, Si sería la verdad absoluta. Los medios de masa forman parte de la élite mundial. Si tú miras. Eh, los accionistas de New York Times, de The Washington Post o de, de Wall Street Journal, que es de, de Rupert Murdoch, tú ves las empresas de armamento, las grandes farmacéuticas, las grandes bancos como JP Morgan Chase, ¿sabes? Y todos vinculados a organizaciones como Club Bilderberg, todos financian, patrocinan grupos como Instituto. ¿Te visto que tiene una financiación de 6 mil millones de dólares al año? ¿Y ¿Qué cosa que tienes? Has visto que es una creación de lo que se llama la mesa redonda, la, la los gente más importante vinculados al imperio británico, ¿no? Tú tienes... Por un lado, Tavistock, que es el, digamos, el, el centro neurálgico. Por otro lado, tienes uh, institutos uh, uh, de apoyo, como por ejemplo, um, uh, universidades como Stanford, como MIT en los Estados Unidos. Tienes todos los think tanks americanos. Luego tienes fundaciones como Fundación Rockefeller, Fundación MacArthur, Fundación Ford, Fundación Carnegie. Son fundaciones importantísimas a nivel de los Estados Unidos que financian muchísimos proyectos benéficos. Aparte, tienes UNICEF y UNESCO, me parece uno de estos, financia sí. también. o patrocina el futbol club Barcelona, ¿sabes? Es una cosa que llama mucho la atención. Aparte tienes organizaciones como Greenpeace a uh, a uh, www World Y todas estas organizaciones estarían aportando dinero a tal. Están efectivamente, están vinculadas entre sí, entonces no, de igual cómo lo miras, ¿sabes? A nivel mundial todos aportan porque toda esta tela araña de intereses y cualquier profesor, cualquier uh, científico que está en contra De cualquiera de estas cosas, obviamente no tiene la financiación necesaria para hacer ningún proyecto suyo. Yo voy a Daniel nos antes a hacer referencia, por ejemplo, a una encuesta que surta en la portada de la razón, donde dice que la gran mayoría de los españoles están a favor de la disciplina presupuestaria, una encuesta de una empresa que ha dicho en ese report y que el Daniel diu que cuestiona absolutamente. Pues, desde... bueno, ¿saben lo que pasa? En Estados Unidos, todas las encuestas públicas se hace desde el mismo centro de estadísticas. Y luego la información se dan a los medios de comunicación, ellos lo difunden en sus medios. Entonces, si necesitan promover algún concepto, no pregunta nada a nadie. Cuando tú tienes gente como estos encuestadores que intentan ¿sabes, unir y promediar nuestro cerebro, nos convierte en un animal de compañía y esto es una manipulación pura y dura, lo que contamos antes. no, Es decir, si, si yo te preguntara, ¿qué parece a usted la nueva sistema cósmica de Jonathan Kepler? Y preguntamos a la calle, un paciente va a decir sí, dos no y la demás ni idea. Aquí, Ascultem Cataluña Radio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.